Linares, los Yankees de Nueva York querían hacer un contrato directamente con el Indio de Cuba de pagarle 200 millones de dólares a Omar Linares, 200 millones al Indio en Cuba y que se lo prestaran por 4 años. Y alguien fue a Cuba, porque hay que decir las cosas la verdad, porque todo el mundo habla, tú sabes. Alguien fue a Cuba, porque Fidel Castro era amigo personal de Steve Brenner, personal, igual que el del dueño de los Bravos Atlantes, amigos personales. Y hablaron con ese señor, ¿quieres hacerlo? Y él dijo que no. Él no quiso. No Él no quiso, quiso. no quiso. Después le hablaron a Omar Linares para que solo jugara los juegos de home club con los Blue Jays, para que no tuviera que venir a Estados Unidos por el problema de bloqueo. Para que no hablan de que bloqueo y eso. Y tampoco quiso. Son cosas personales de él. Claro. Omar Linares, si tú eres el mejor pelotero amateur del Eso mundo, ¿dónde? te lo contó Alexei y te lo contó Omar. No, eso me lo ha contado alguien aquí que dentro del béisbol, una persona que trabaja directamente con la organización de los Yankees de Nueva York. Una persona que es amiga íntima de los Brenes, de los dueños de los Yankees. Yo comentando, que ellos se sintieron, tú sabes, que el orgullo de ellos hubiera sido que Omar Linares hubiera jugado para los Yankees. No sé cuántas proposiciones hicieron, a cuántos puntos quisieron llegar de negociación, y el que no quiso fue mal. ¿Oye? Ya, pero Ah, no fue iba a mal, salir de ahí. porque pensé, yo me estaba llevando la idea que había sido Fidel Castro el que No, no había dado el visto bueno. mira, esta persona que me contó esto a mí fue a La Habana, Cuba, y se sentó con Fidel y le dijo, y Fidel le dijo, no soy yo, habla con él. Y la mandaron a buscarlo a él y dijo que no. Ni Fidel se quiso meter en eso. Fue Omar, fue su decisión. Para que sepa. Te estoy hablando de una persona que está dentro de la familia Brenner, casado con una hija del viejo.